a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco se me abrieron los Estamos en esa alegría esperanzadora del Señor, porque vamos avanzando otro mes, hermanos queridos, eso es lo lindo, cómo vamos avanzando en la vida. Bueno, espero que también vayamos avanzando en la misma forma en la vida espiritual. Y comenzamos otro mes, como siempre, nos vamos a dar un tiempito hoy día, ojalá, ¿ya?, para que proyectemos este mes, ¿qué queremos? Ya llevamos más de la mitad del año. Entonces, ¿qué nos propusimos este año? ¿Ser un poquito mejor en qué? ¿Qué carga tenemos? ¿Qué cosa tenemos ahí que nos cuesta sacar? ¿Ah? Y que hemos tratado durante todos esos meses y todavía está ahí. Bueno, no importa, ahí estamos. Vamos a seguir adelante. Y nos ayuda esta palabra de Dios, Él nos ayuda. Él nos da esa luz y nos muestra. Y obediente a ustedes, ustedes me han pedido que volvamos a repetir un poquito Gálatas, que era tan puntual, tantas cosas así. Así que para los nuevos que están empezando, ¿ya? Bueno, nuevo Gálatas, pero para los que llevamos varios años ya, completamos todos los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento sobre todo, ¿no es cierto? Y algunos del Antiguo. Y por ahí me van pidiendo, repitamos esto, que se nos olvide y que no es tan puntual. Bueno, y obediente, vamos a empezar este mes con Gálatas, para que vayamos viendo. Pensemos, a Chile, yo acá, tú, en Perú, en Argentina, en México, allá, en Colombia, en Venezuela, todos por ahí me mandan uno, en España, por ahí de Texas. Entonces, de Panamá, Colombia. Bueno, pensemos que nos está hablando a nosotros, ¿ya? Y veamos por qué escribe esta carta, porque todo tiene una razón de ser. Y veamos el por qué, ¿ya? Dice la crisis, ¿ya?, ahí en nuestro país. Y era en Galacia. Y dice, Galacia era una región situada en la zona centro de lo que hoy es Turquía. Las cosas siguieron su curso normal hasta que en el año 55 después de Cristo, Pablo recibe una información preocupante. Algunos misioneros judaocristianos procedentes de Palestina han predicado entre los gálatas un nuevo evangelio y han condenado como incompleto y falso el evangelio proclamado por Pablo, que es el evangelio de Cristo, años atrás. Eso es, pensemos. Yo cuando lo leía, estamos viviendo lo mismo. Gente que llega a predicar un evangelio. No, no, eso es antiguo, no, esto es lo de hoy. Eso es de los viejos, eso es de todo. Y miren, los curas, miren lo que pasa. Y te tiran para atrás, ¿ya? Y te van tirando para atrás toda esa enseñanza maravillosa que el Señor nos ha ido dejando por intermedio de tantos mensajeros. Tú puedes ser una que estás igual que yo, llevando la palabra, tú estás escuchando y te quedas en este minuto, estás, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde? Y lógicamente que la gente que está hoy día tratando te muestra todo lo malo nuestro. Claro que sí está, si somos humanos, tú y yo tenemos muchas cosas malas, pero tenemos muchas más buenas, ¿ya? Y pasa lo mismo con nuestra iglesia hoy día. La gente, pero mira, qué tan, oh, qué terrible, sálete y vente acá. Hermanito, cuando me hablen de esa forma, no es lo correcto. Que ellos demuestren con hechos que son mejores, pero que no vengan a desvirtuar lo yo crezco en base a lo malo del otro. No, ¿ya? Tú también, cuando tú quieras demostrar que eres mejor que otro, no digas, mira, ese es lo que hace, mira, si es mentiroso, mira. No, tú con tus acciones demuestras que eres bueno. Así que pidamos al Señor hoy día ser consecuente en nuestro actuar, que nos proteja y que venga con su fortaleza para que nada ni nadie nos aparte de este camino, que es el camino de la paz, del amor y de la verdad.
quiero construir. Mi casa sobre la roca, yo quiero construir. Mi casa sobre la roca, la roca que salva en tiempos de tempestades, la roca segura. Está frente a mí. Si hiciere lo que Él me pide, sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle Señor, mi Señor. Lo quiero construir. Mi casa sobre la arena, oh no. Quiero construir mi casa sobre la arena, arena que se disuelve y se pierde en la nada. Prefiero la roca. Prefiero a Jesús, la roca que salva en tiempos de tempestades, la roca segura. Está frente a mí. Si hiciere lo que Él me pide, sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle Señor, mi Señor. Si hiciere lo que Él me pide, sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle Señor, mi ser.